estar en esta actividad dedicada a un gran amigo, al buen amigo Rafael Villalona Calero, con quien nos unen los lazos de amistad que surgen en este deporte. Quizás puede haber sido en este mismo terreno que Villa y yo nos conocimos. Y el volver aquí con tantas cosas que tenemos arriba, que mi deporte me ha llevado a esta situación, pero que la llevo con orgullo y con el deseo de hacer el mejor trabajo posible al frente del Movimiento Olímpico Dominicano, nos llena de satisfacción compartir este momento con la familia del softball, de donde surgí, con ustedes, pero muy especialmente con el amigo Rafael Villalona. Sé que alguien por ahí tendrá algunas palabras de la trayectoria de Villalona, porque aquí hay muchos jugadores bastante jóvenes que quizás no conozcan la trayectoria como deportista, como softbolista de Villalona, aunque también sí habemos un grupo de compañeros de él que sí sabemos que Nini, en sus palabras con relación a la calidad de él como atleta, se queda corto, porque Villa era, así como dicen el monstruo, Villa era un tolete, pero un tolete de verdad era Villa, un tolete, un tolete. Ya en otra faceta de la vida, porque la vida es por etapas, hay que disfrutar cada etapa de la vida. Yo recuerdo mencionando a Rafaelín, que siempre Rafaelín en esas actividades decía, no, a mí no me dediquen nada, porque cuando están dedicando es que ya uno va, que ya uno va saliendo. Entonces, llegó la etapa de dedicarte a eventos, Villa, disfrútelo, su familia, a la cual le quitó tiempo, aquí están parte de los resultados de eso, pero él supo, aún quitando tiempo a su familia, formar una familia hermosa y una gran familia. Tengo que terminar estas palabras mencionando a su querida esposa, con quien también la profesión nos ha unido, y más que la profesión, la amistad y la gran calidad de seres humanos que son ellos dos. Sumamente notable la calidad de seres humanos que son ellos dos. Y a veces pienso que seres humanos como Villa, en este ambiente del deporte que es tan complicado, pareciera ser que está fuera de su lugar, pero su pasión siempre ha sido el deporte, y por eso hoy se le dedica a esto, este evento, por su trayectoria, por haber hecho un recorrido dentro del deporte, el softball primero, el golf después, con la mayor brillantez que cualquier persona puede tener. Mis más sinceras felicitaciones, Villa, por este reconocimiento muy merecido, y a la Liga La Farándula, reconocimiento también por dedicar el evento a una persona como Villa. A ustedes, mis compañeros, mis amigos, siempre orgulloso de mi deporte y orgulloso de donde me ha llevado mi deporte, el softball, a la más alta instancia del deporte olímpico dominicano.